Estamos por la ciudadela Frankie Jiménez en la ruta de la ayuda solidaria. Hoy vamos a dialogar con la señora Marisol Anguizaca, de 42 años de edad. ¿Está padeciendo algún problema en su salud, en su brazo? Sí, estoy aquí con el brazo que me duele y me están ayudando así a hacer actividades en lo que sea y mis amigas. ¿Qué tiempo lleva eso usted con ese problema en el brazo? Ya tengo como 2 años, pero así. ¿Qué mismo sucedió? No sé, a mí ya me apareció de la nada, no he tenido un golpe, sino que de la nada así me apareció y yo me estaba peinando y me vi que acá estaba más grande y de ahí me fui al hospital a hacerme ver. ¿Qué le dijeron los médicos? El doctor Álvarez me sacó un poco de grasa, dijo que era, pero vuelta el tiempo se me ha llenado más y vuelta de ahí ya me mandaron a Saruma y de Saruma vuelta me dijo el doctor de allá de Saruma que me tengo que hacer un eco bien especialista para ver si no es algún tumor maligno. ¿Le duele eso a usted? Sí, sí me duele así cuando hago las cosas, lavo ropa harta, sí, ya me duele así barro harto. ¿Se ha ido a Solca? No, todavía no, por eso me están ayudando a hacer unas actividades así para hacerme primero el eco para bingo, rifas, así me están ayudando mis amigas que personalmente. Los presente y sí. Comprando la sí, las tablas de bingo que va a hacer mis amigas, así me van a ayudar. Yo aquí hago a veces hago rellenas para ayudarme a vendo tablas de bingo y así me ayudo. Para ayudarse sí, con la comida. Vamos a hacer el bingo virtual. Entonces, en la Ondella, pues vamos a hacer, porque no hay más a dónde, porque ella también nos está apoyando. ¿Para qué? Vamos a decir, y eso pedimos pues al pueblo de Arenillas, que nos colaboren con un granito de arena, es el dicho. Hoy por ella y mañana será por cualquiera de nosotros. Necesitamos que nos donen lo sea, en cuestión de víveres, arroz, ya sea, sí, arroz, o si desean artefactos, plancha, lo que ustedes desean, lo que ustedes les nazca regalarnos un presente para. ¿Tiene fecha para el bingo? Mira, primeramente vamos a recopilar todo para poderlo hacer, anunciarlo en el bingo virtual. Ya. Sí, para tener todo ordenado y ya, cuando ya esté listo, todo eso. Ya. Listo, y ahí sí ya nosotros mismos lo anunciamos y todo eso para beneficio de nuestra amiga Marisol Anguizaca. Bueno, muchas gracias. Oiga, vamos a ir un poquito al interior. Este es donde ella vive, en la casita aquí. Nosotros siempre comenzamos así, ¿no? La gente comienza con su casita de caña, su piso de tierra. ¿Quién no ha pasado por estos caminos de la vida, no? Y se espera también a ver si nuestras autoridades pueden colaborar, ayudar con el bingo y también, a lo mejor, con el tiempo, construirle una vivienda digna para que ella pueda vivir, ¿no es cierto, señora Marisol? Ah, sí, que las autoridades se acuerden de uno que es pobre, así yo hago rellenitos para vender. ¿Tiene como usted bebé? Sí, una niña. ¿Una niña? Sí, tengo 4, pero ya 2 ya están con compromiso y vivo con un varón y una niñita de 5. ¿Este es su casita? Sí. Sería bueno que venga una buena noticia. Aquí le vamos a hacer su casa en terreno propio. Claro, así es. Y como uno es pobre, no tienen para sacar así las escrituras, porque piden para las escrituras sí. Primero para hacer. Y así quizás ya me vean y me ayuden a hacer. Con la cámara de Byron Azanza, Manuel Aguilar Gómez en la ruta de la ayuda solidaria.